Calefactor prendía, pero no calentaba. Que tiene tornillos acá atrás. En la parte de adelante hay que sacar las perillas. Una vez que sacar las perillas, hay más tornillos. Sacando todos estos tornillos, lo abrís en dos. Por acá entra la alimentación. Qué duro que está este cable, no lo había visto. Por acá entra la alimentación de la red. Un cable va derecho al timer y de ahí se manda la llave. Y el otro va a este manojo de cables. Uno va al piojito de la luz y el otro va al motor y a las resistencias que calientan. Para probarlo con el multímetro en la escala de 2K, si pongo entre el neutro y una de las bobinas de la resistencia, me marca 1K. Con la otra también. Entre este punto y un extremo de la llave, y en el otro extremo de la llave, o sea que estos cables rojos que vienen de las bobinas tampoco se están cortados. Este cable rojo viene de la alimentación. Este viene de la alimentación. Y entra por arriba y entra por abajo. Por más que gire la perilla, me sigue midiendo, o sea que conecta a las resistencias. Si lo pongo en una posición, hay una posición que no. Ahí está el apagado, está el solo ventilador, una resistencia y las dos resistencias. Y en todas las posiciones tengo la resistencia cuando corresponde y no tengo nada cuando no tiene que tener la resistencia. Acá tiene un fusible. Entonces lo que queda sería que ese fusible esté malo. Y el fusible no tiene continuidad. Tendría que marcar cero, independientemente de la escala. Así que ese fusible está mal. Voy a sacar el conector del terminal este. Y ahí el fusible está como remachado.
Este es el que estaba mal. Y este encontré que tenía guardado como repuesto. Voy a medir los dos. El que estaba puesto, que está abierto, justo el tubo no deja ver, que está abierto, y el que voy a poner de reemplazo. Que sí funciona.
como que este plástico cede a la presión. Si bien lo sostiene, no me convence del todo. No me convence nada. Bueno, lo voy a enchufar. Está apagado. Enchufo. Empezamos con solo ventilador. Una velocidad de una resistencia. Se siente el olorcito que empezó a calentar. Ahí se siente algo de calor. Segunda resistencia. Ahí está más caliente. Lo dejo funcionando el ventilador para que enfríe. Y apago.